Muy buenas chicas y chicos, vamos a jugar un poquito a Fortnite. Oh, nuevo traje espeluznante. Cerro radioactivo. Con irradiación leve para un nivel de destrucción máximo. Nuevas tarjetas perforadas de cuervo y liebre crepuscular. Enfréntate al paralelo junto a cuervo y liebre crepuscular con las nuevas tarjetas perforadas de esta semana. Y experiencia destacada, escalada mundo abierto. Domina el arte de la escalada, llega hasta las cimas más altas. Y consigue oro para comprar mejoras en esta experiencia de la comunidad creada por Charlie Brown. ¡Charlie Brown! ¿Pero por qué me sale esto? ¿Qué? Llena de objetos, vamos a ver qué hay. Hacha rayos de... ¿qué? ¡Mía, un cuerno! Minotauro maestro. Ay, chuchu. Subidón de azúcar, cadenas pinceras. Ay, quiero este, tío. Cabeza hueca. O este mola un montón, tío. Vamos a jugar. Voy a ver si hay alguien. Mira el chorro acá. Mira acá, espera. ¿Vale? Hola, en partida, 4 minutos. ¿Acabas de empezar? No, me estoy saliendo. Madre mía, ¿cómo estás de constipadito, cielo? Si es que eso es por dormir con el culo destapado. Ya lo sabemos. ¿A que sí? Me pillaron. Wey. He descubierto un truco para ganar en plan 2000 de experiencia todo el rato y subir de nivel súper rápido. ¿Y eso qué has hecho? Calavera. En plan, nos vamos a la Vaga Llaga. Y aceptamos, en plan, cogemos un botiquín, dos vendas y la poción pequeña. Y comenzamos a marcarlas, en plan, acepto la misión. Y todo el rato nos van a dar 2000 de experiencia. Y en plan, te quedas ahí hasta que la tormenta te mate y ya está. Vale, pues vamos a donde está Yaga Yaga. Baba Yaga está en la 1 o 2, ¿verdad? Por aquí estaba. Sí, lo he marcado. Mira cómo se lo sabe. Pues si le das al personaje, lo pone. Uy, ¿por qué me va así? Espera. Bim bam boom. Oh, quería hacer el bim bam boom. Oh, pues no puedes. Somos el mismo nivel. Increíble. Guay, pues a ver si podemos seguir subiendo juntos. Es que como he estado con otras cosas. O sea, soy el primero de mis amigos en 12 peces. Ah, qué bien. Y tengo dos medusas. Que nadie tiene, en plan, what? Ahí no lo entiendo. Qué guay, ¿no? A lo mejor pero es que he estado pescando en zonas donde la gente no pesca habitualmente. Pero esas medusas ya las tenía desde que me puse a no pescar sé. Como será un tipo de... Ah, pero ¿por qué me sale esta mierda? A ver, ajustes. Mira, es la... La medusa vanguardia oscura. Y medusa pegajosa, perdón, que no sé leer. No, tranquilo. O sea, soy primero a ver, en eso, porque nadie la tiene. Tengo una mierda que me sale en la pantalla que me molesta un montón, no sé cómo sacármela, tío. ¿Qué es? Es un cuadradito de color gris, que no tiene nada, ni información, ni números, ni nada, pero me sale al lado de nuestros niveles y tal, y nuestra barra. Y eso hace mucho tiempo. De la vida, ¿no? Hace mucho tiempo. Vale, pues... Alex, me parece. Y por donde abandonar partida te tiene que salir... algo. Porque era lo de que ponía la canción, en plan la música. No. Cuando el evento. No, es otra cosa.
Es algo que era algo de depuración de latencia o no sé qué tontería, pero lo he estado toquiñando y no se ha quitado. Entonces no sé exactamente qué. Es que me molesta un huevo, tío. Voy, espera, voy a pillarme esta aquí. ¡Hala! No me había dado cuenta. ¿Qué? Que en la segunda, ¿sabes los picos de la del pelo rojo? Vale, la segunda vez que lo haces, engancha el otro ninchaku y se hace doble. En plan. Ah, no lo he usado aún, no lo he visto, lo veré. Voy para allá. A ver. El vendaje ya lo tenemos. Más como botiquín, poción, no eso. Tú también aceptas la misión. Tengo una poción, aceptas, pero grande, no pequeña. Oh. Eso no será, ahora buscaremos poción. A ver si me sale por algún lado. Vendas las tenemos. Botiquín también necesitamos, a ver esto. Vale. Espera, espera. Uy, me va a cantar. A ver, marca y una poción, ¿vale? A ver, te das un cuente. No te lo tomes, si lo ves. Mira, ya tengo el botiquín. Voy a dejar la poción. No sé si esta funcionará, ¿eh? No funciona. Tiene que ser un escudo pequeño. Voy a buscar escudo pequeño. Sí. Uy, pensaba que me había salido. Voy a ver si lo encuentro por algún lado. Voy a... Vale, lo tengo. Ya está, tengo todo. Sí, wow, qué rápido. Tengo botiquín, vendas y la poción. Vamos aquí. Y a aceptar todo el rato la misión. Hombre, si te lo deja hacer de puta madre, ¿sabes? Pues sí, vale. Aquí. Epa. Las vendas. No, de la completo. Utiliza cualquiera de las. Vale, cancélala, cancélala. Ah, ahora lo pillo. Espera. ¿Dónde está? Uy. Entonces tengo que ir aquí. No, tengo que ir a M. No. ¿Dónde está esa misión? Utiliza cualquiera abajo. Vale, ya veo. Ah, no lo puedo cancelar. Oh, sí, sí. No, no me. Sí, confirmar. Fuera. ¿Te deja aceptar la misión? Buah, ahora ya no me sale misión, ojo. ¿No? No, a ver, misión. Ay, no me sale. Lo habrán arreglado, se habrán dado cuenta. Que antes lo he visto en un vídeo, pero se habrán dado en el escuadrón. ¡Se habrán dado cuenta! ¡Que son muy pillos! Pues, ¿quieres jugar bueno, normal o quieres hacer lo que a mí me gusta? ¿Qué hacemos? Normal. Vale. Así. Pues. Así. Pillo esto. ¿Cómo estás de escudo? Me tengo bastantes vendas, sigo botiquines. Vale, vamos a ver qué hay aquí al lado. Ven, ven, aquí. Tómate eso. Cállate. Vale, ya sé que no me quieres. Aquí no. Baby. De lo que me he enterado, ¿no? ¿Qué? Mentira. ¿Cómo qué? Yo, mira, en plan. La semana pasada. La semana pasada, ¿no? Me parece la anterior. Fue mi cumple, ¿tú te acuerdas, no? Sí. El 29. Y. Ten. El fin de semana de esa semana. Ah, ¿qué tienes? Vale. Sí. Yo no pude celebrarlo con mis amigos porque. En plan, lo celebraba con la familia. Mm. Y me dijeron, pues el siguiente lo celebramos entre todos. Claro. Pero había gente que no podía. Ya. Y me he enterado. Digo, me están haciendo una fiesta sorpresa a mis amigas. ¡Oh! ¡Qué bonito! Como, ¡ah! ¡Qué bonito! Pero, pues ¿es algo nada que supuestamente no tienes que saber aún? Se supone. Mierda. Pero bueno, no pasa. ¿Y cómo te has enterado? Porque están cuchicheando otro día en el patio. O sea, yo soy maruja y me entero de todo lo que dicen. ¿No quieres eso? No. Tengo, bueno, sí, tengo vendas, tienes hueco. Tengo. Sí, dame vendas. Ten, va, te las doy.
Píllatelo, píllatelo. Chi, chi, chi. Cha, 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 cha. 0.58, vámonos ya. Venga. Ah, no, si estamos dentro del punto. Claro, de pensarrón. Pero estaba a ver, espera. Escúchame, ¿tú has escuchado algo así como fiesta Uri? A lo mejor te llevas una decepción si has una de pensado mis amigas, algo. No. Una de mis amigas me dijo ayer. O sea, en plan, estábamos en el grupo, porque siempre en el patio, en plan, somos una peña enorme, que en plan, agrupada, ¿no? Hablando, y entre dos están diciendo, hoy quedas no sé cuánto, y una va y dice, no, tengo que ir a por el regalo. En plan, y es como, no, pero en plan, que sí, que se le escapó. Ay, me lo quedé aquí. Mira lo que hay aquí, pero bueno, ¿qué pasa? Mira, voy a dejar. Ah, no, esto sí que me lo puedo llevar. Esto, mira, para que nadie lo coja. Ahí. Ah, eso al final lo dejo. Bueno, me las llevo a ver si hacen daño, que no lo sé. Vale. Es que dispara muy lento. Es sí. Como. Me has robado. Bueno, ábrelo. Ah, ropa, capullo. Nada, lo aguantas tú. Que me lo rompo. No es posible. Ay. Tienes minis. Bueno, vamos a por ese. Aquí hay cofres para abrir a punta pala. Ah, encima nos está. Habíamos abierto un cofre legendario y no hemos dicho nada. En plan. Súper poca posibilidad. Pero si no hemos abierto ninguno. Claro. Aún. El que estaba en la casa esa era legendario, el de abajo. Ah, sí, pero. Pues sí, es verdad. Qué poca importancia, ¿eh? Algo que es muy complicado. Pero en realidad, ahora salen más, ¿no? Creo que sí. Los... Y aparte están los del... ¿Cómo se llama? La burbuja esa, tío. El paralelo eso, ¿no? Ah, sí. Sí. Hay tres tipos de cofres. Nunca había visto este árbol de ollas. Uno de cubos. ¿Árbol de ollas? ¿De cubos? ¿De cubos? ¡Ah, claro, eso! Vale. Estaba pensando nunca en los cubos estos violetas y digo, ¿qué? Qué bueno. Vale. He puesto en el Fortnite videos lo del cubo dorado penetrando al cubo. Uy, eso suena tan... Joder. Protege a Renrenios. Pues ¿en serio? No la voy a proteger. Oh, vale. Que te den. Qué broma. Encontré por aquí una chavala. ¿Será? Sí, eres tú el que vas a matar. Digo que encontré a un NPC por aquí cantando villancicos y yo, anda, mira. Sí, la loba. Loba, wow. Loba, la, sí. Roan, ¿no? No sé. Ay, no. Yo estaba en la tormenta, ya sabes. De siempre. Sí, te digo cuál. Fábula sombría. Fábula sombría, qué bonito. Hoy precisamente estaba leyendo. Hago audiolibros y estaba leyendo cuentos. ¿Y eso? Me gusta. Uy, me gusta. Tres. La ROM. ¿Quieres amenaza tres? Está por aquí, el pavo. Míralo. ¡No! ¿Dónde está? Pues diría que muerto ya. O a nada. ¿Dónde? Allá arriba. No lo veo. Se está curando aquí. Muerto. Qué bueno eres. Mira lo que lleva, piéndelo. Mira, voy a dejar los botiquines pequeños y voy a pillar. Es que tengo tres ya grandes, ¿eh? ¿Lo puedes estar a las tú vendas. Este? Puede que sí. Bueno, no. Bueno, sí, me lo tomo. Claro. No tengo escudo. Te doy otro escudo grande. Vale. Pero tómate. Ah. Ay, pues espera, me voy a pillar el pequeño. Pues mira, ese no lo había visto. Yo tampoco. El pequeño. Pero bueno, no pasa nada. Si quieres, píllatelos, cosas. Que yo tengo uno grande. Ah, no, tengo uno. Bueno, da igual. Píllatelo por si acaso. Si quieres, los pequeños. Si puedes, claro. Tengo. Mira, ten. Prefiero que te tomes esto.
Voy full vendas. Yo también tengo... Bueno, tengo 15. No puedo destacar más, no. Hay 10. ¿Y para bueno, qué? Si tienes 15... Bueno. Voy. O sea, me encanta porque el arroz en el Fortnite siempre se pierde. Pero siempre, siempre, siempre. ¿Qué va? Mentira. Le marcas yo un punto y no sabes dónde está. ¿Qué va? Yo me voy a investigar, ¿vale? Sí, sí, a investigar. Me encanta. Sí. Sí, el subfusil es el arma mata animales de Fortnite. Es que los mata tan rápido. Me no parece ver. Ah, no, era. Dios, tuyo, madre mía. Es que. No. No. No sabía. El que me arriesgo a abrirlo, me arriesgo a abrirlo. No, me espera que esto se ata por completo. Arde, arde, que quiero abrirte. Pero me dejas abrirte. Pero venga. Espera. Ah, vale, gracias. Orangután. Vale, pues sí, las dejo aquí a pastar. Mira, aún hay. Aún está el cofre ahí legendario. Sí. No cósmico. Sé si nos da tiempo. Cosmo, eso. ¿Nos da tiempo de ir a abrirlo? Sí, tenemos curación. Pues venga, vamos. La 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 la. Ya viene la tormenta. La 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 la. Voy a coger esta poti y me voy a por esa otra. La 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 li, lo, la la. ¿Qué es lo que has hecho de Navidad? ¿Qué es lo que has hecho de Navidad tú? Que estás obsesionada actualmente. No, no estoy obsesionada, pero es que me sale. Me sale solo. Ya a eso, ver, hace fresquito, llueve. El ambiente sí, lo que no me gusta es que quieran celebrar mi cumpleaños. Eso me la suda bastante, la verdad. Vaya. Vete, 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 vete. ¿Por qué me vaya? ¿De qué? Es que... ¡Ven aquí, lucha! ¿Tienes... Yo tengo vendas. Sí. Vale, yo también. ¿Cómo te digo eso si yo me quedo en la tormenta? Anda aquí. No. Estoy pillando las vendas. No sé. ¿Pero qué? ¿Dónde está? No, eso se lo está aquí. Cómo pica, macho. No, no puedo. No, 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 no. Uy, robé justísimo. Yo creo que nos vamos a morir. ¡Hostia! ¡Se ha pirado el cabrón! ¡Encima! ¡Arro! ¡Se ha pirado! ¡Nos ha dejado ahí tirados! Eso, muérete a mis pies. Has quedado el número 3. ¡Número 3! ¡Wow! ¡Guau! ¡A la sala! ¡Qué bueno! A ver, espérate. Voy a poner el título. Muérete a mis pies. A mis pies. Uh-huh. Ups, he muerto.